Vamos a destapar comunistas, porque aquí nosotras investigamos todos los días. Y tenemos <laughs> información que nadie tiene. Así que usted suscríbase a nuestro canal de Juntas y Revueltas. A ver, Ana, cuéntame, ¿cómo es esto de que ellos quieren eh, hacer como una privatización a los rusos? Hay un artículo aquí que te lo voy a poner en pantalla. Sí, vamos a eh, irlo eh, comentando porque está muy uh, interesante. Estar, eh, curioso, esto, eh, ya se había anunciado la... Eh, digamos que la privatización a, de la economía, o sea, esa parte lo habían dicho, lo habían reconocido ellos, pero la parte médica, la verdad es que no nos habíamos fijado, aunque sí habíamos cubierto lo de la, lo de la empresa esta, me parece, ¿no? Lo habíamos visto, no, no recuerdo bien. Sí, la empresa, eh, la empresa, la segunda que vamos a comentar, ya había salido desde septiembre, la, la que, la que uh -huh. tenemos los datos, pero ahora... Ah, está, digamos que creciendo esto. Esto es un artículo de Juan Antonio Blanco, que ustedes saben que tiene esta uh, fundación que ellos han creado, esta ONG que ellos han creado, eh, que se llama Cuba siglo XXI, si no me equivoco. Mm -hmm. yes. Correcto, que saca, de hecho sacaron este artículo muy interesante con Emilio Morales, que ha cubierto muy bien todo, todo lo que tiene que ver con, con la debacle económica con las deudas eh, grandísimas que tiene el castismo, etcétera. O sea, son investigadores muy serios, ¿ok? Entonces eh, el artículo va a partir de una nueva eh, pyme, ¿no? Eh, que se llama Catamanía, que eh, es una empresa que parece que es sobre cuidados a, a domicilio. Si quieres, vamos a ir leyéndolo y okay. e comentando el artículo. Que provee servicios de telemedicina como tal. Entonces, vamos a leernos para poner, porque son varios, varias, eh, digamos, eh, emprendimientos privados. Estamos hablando de Cuba, socialista, que, 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 que acaba de mandar mm. médicos para el terremoto de Turquía y en Siria. Hizo ok, pero que sabemos que esto no es por solidaridad, sino que esos médicos van Están a ser pagados. pagados, ¿ok? Mientras la población cubana no tiene un sistema de salud ni siquiera mínimo, ¿verdad? Está en unas condiciones paupérrimas, extremas, y encima de eso van a implementar un sistema de salud privado. Y ahí tú me vas a decir, bueno, Ana, a ver, a veces me te hace rolo o te avisas el pelo. Porque usted dice que el servicio de salud privado es necesario porque, eh, digamos, le quita el monopolio de la salud a los castristas, por ende, eh, le quita eh, la posibilidad de que el enemigo sea el único dueño para tratar un cuerpo enfermo en caso de que sea opositor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es que estamos hablando de que esto está sucediendo en, eh, en, una, en un país donde no ha avanzado ningún tipo de libertad, donde no ha habido elecciones y donde más esa, esa, ese servicio privado lo va a tener que pagar una vez más, una vez más, eh, los cubanos en el De Miami. Ahí. Ahí donde viene, creo que, el punto. El cubano en Entonces, el exterior, que es el ex cubano, y que ahora, eh, por eso es también que ellos impulsaron eh, la emigración. Por eso está. es que ellos, antes de hacer estos cambios, pues cerraron toda posibilidad para los cubanos, dejaron ver como que no iba a pasar nada, que dejaron ver cómo quitaron todas las uh, pocas brechas que, abri que había para hacer negocios o para prosperar, por eso arreciaron en represión, arreciaron en todo, porque ellos necesitaban que la gente se fuera de Cuba, en masa, porque sabían que ya los que estábamos fuera en este momento, pues estábamos en parón, estábamos, eh, digamos, Correcto. habíamos comprendido, habíamos comprendido que... Eh, hay, hay que cerrar el grifo para poder vencer, porque si no va a ser eterno. Entonces, por eso es que ellos provocaron esa, esa estampida que al final ha sucedido. Casi, casi medio eh, millón de cubanos ha salido en los últimos tres años y. Eh, que y le va a tomar un tiempo en comprender eso. Sí, Entonces, ¿qué es lo que va a hacer es que cubre esta migración del 3-4% de, de la población? Uh -huh. ¿Verdad? No, para comprender lo que a nosotros habíamos entendido, que era que los farones, que el cierre, que es agotador están manteniendo, que es además eh, inhumano, que es una extorsión, que tú sabes que están acabando contigo, que están estafando, ¿verdad? que están abusando contigo, porque tienes que pagar responsabilizarte tú de lo que ya el Estado per se debería garantizar, porque para eso está el Estado pues entre lo que Pablo viene y, y ese sector que va a terminar comprendiéndolo, pues va a mandar eh, eh, esos dineros. Por eso están apostando por el te tengo y tú lo tienes, que ayer vimos. Eh, están apostando porque Cuba llama eh, ahora tiene un servicio a través de Amazon. Mira qué nivel de, 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 de vueltas y revueltas, <laughs> nunca mejor dicho, eh, para, para llegar hasta ahí, para que tú entonces a través de Amazon, pero ¿cuánto es el por que te van a cobrar? Es una estafa. Eh, y todo, todo lo que vemos, todos los mostrarlo un segundito para que eh, lo veamos y además Cubayama que tiene un una, una historial de relaciones con el régimen eh, de hace muchos años que tuvimos una gran bronca nosotras haciendo ah. los, primeros, los primeros pasitos de activistas como activistas eh, tuvimos una gran bronca con Cubayama porque ellos eh, pusieron una vez un servicio de un día a las madres, lo pusieron déjame in, go, la hacer, historia haz la historia tengo que hacer intenciones, espérate, tampoco puede ser así. Tengo que mi gente, momento. A ver, <laughs> déjame decirles algo. Eh, nosotras estábamos dando los primeros pasitos 2014, ¿ok? Eh, como activistas vimos todo lo que hicieron en Venezuela la gente y dijimos, queremos hacer algo también, ¿no? Estábamos viendo a los venezolanos hacer activismo y nos enseñaron, en realidad nos pusieron como esto se hace así. Y entonces decidimos aprovechar una oferta que tenía Cubayama de enviar mensajes gratuitos, SMS gratuitos a Cuba el Día de las Madres. Y cogimos y eh, un ingeniero nos sacó eh, la, la guía de Etexa, la guía telefónica de Etexa, nos la sacó en Excel y teníamos por provincia todos los móviles de Cuba. Todos los móviles que había en Cuba los teníamos por provincias. Y decidimos coger de nuestro dinerito entre varias muchachas que conformamos Despierta Cuba, que empezaba a dar sus primeros pasitos en aquel momento, eh, entre ellas Babi, entre ellas Nelly, Ana, yo, bueno, pues decidimos poner un poquito de dinerito de nuestros salarios para enviar SMS, pero de repente Cuba llama, lo pone gratis. Entonces... Teníamos un dinerito en las cuentas y estábamos mandando eh, SMS a Cuba diciendo, eh, tú te mereces leche para tus hijos, eh, libertad para los presos políticos, una serie de mensajes que íbamos probando y comprobando que llegaban o no llegaban, con ciertas palabras, etc. Cuando ellos lanzan ese, esa campaña, es un mensaje gratis. El Día de las Madres, ¿saben? Que lo que les metimos para allá fue 20 mil mensajes. <laughs> Pero con, con la chama. estaba aquí intentando buscar porque hay un video de que ellos salen respondiendo. porque... El director despierta. de Texas, el, el director de Texas, ponle ahí, director de Texas, uh, de, de despierta Cuba. Despierta Cuba, uh -huh. déjame ver. Además, Zunzuneo, decían que nosotros estábamos pagados por eh, Radio Martí, y que era por grants y todo eso, que estábamos trabajando con Zunzuneo, que era un servicio que tenía Radio Martí en aquel momento, y nosotros no teníamos nada que ver con eso, ni, ni, ni nada. De hecho, habíamos hecho el daño que hicimos. Lo hicimos eh, primero gratis. ¿Y qué hizo Cubayama En ese momento, bueno, Cubayama nos bloqueó las cuentas cuando vio la cantidad de mensajes que estábamos mandando. Lo tengo lo, lo tengo. lo tienes. <laughs> Vamos a verlo. Para que vean, mi gente, lo que es hacer activismo. Señora, sí, señor. Eso es 2014. Y, así, y así empezamos. Empezamos así. Espérate. Lo primero que hicimos, y mira cómo nos pusimos correctos. ¿Cómo no vamos bueno. a estar en la lista, mi gente? ¿Cómo no vamos a estar en la lista? Es sí. un anuncio. Los 27 de diciembre de 2014, en realidad, fue por Tania. Fue por Yo también exijo. Esto fue, esto fue ya cuando enviamos pagados. O sea, ya claro, esto claro. es cuando hacemos una, un envío, del cuando convocamos a la Plaza de la Revolución, a la Plaza Cívica, y decimos: mm. va a haber cerveza gratis el eh, tal día a las 3 de la tarde. Y convocamos a la gente a que fuera para allá, que había una fiesta con cerveza gratis. Y ellos tuvieron que hacer una tirada de mensajes, de contramensajes, contra convocando eso y diciendo que era mentira. Eso eso sí lo pagamos, que además el mismo ingeniero que nos sacó esa lista, de, que, hay sí. que hay que agradecérselo de un pacu, el mismo ingeniero que nos sacó esa lista, nos hizo un programa específico para nosotros para mandar SMS masivo, en bulk, en masa. Y se me hablando... ahora. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de una época donde los cubanos no tenían internet, donde no. apenas accedía a ningún lado. A hablar de Cuba a hablar contra una pared y se logró ese intersticio. Y bueno, Y se este lograron respuestas de incluso periodos, de la gente que respondía a, a, para atrás. O sea, fue muy, muy emocionante. Y además, nosotros tuvimos claras desde el minuto uno que este era el camino. O sea, había que conectar con el cubano a través de la tecnología. Y aquí estamos. Miren Yo no me acordaba de esto, Dios mío, padre. Desde el 21 de diciembre, TESA ha detectado más de 4.500 mensajes masivos no deseados, conociéndose que provienen de una plataforma radicada en el exterior nombrada Despecta Estos envíos masivos no deseados provocan malestar en nuestros usuarios debido a que por esta fecha se produce un aumento de llamadas internacionales y de SMS, provocando una afectación en la calidad de servicio que de TESA a sus clientes. La plataforma Despierta Cuba no es más que un proyecto idéntico a lo denunciado por ETESA al inicio de año, como el caso de Zunzuneo, Martín Noticias, Cuba sin censura, que de alguna manera agreden a las redes cubanas utilizando la mensajería masiva no deseada para provocar malestar en la población cubana. Bueno, en otras palabras, palabra. le metieron el copo a la gente que por culpa de nosotros las comunicaciones estaban malas, que somos oh. malas, muy malas, porque... Lo que hicieron fue cerrarlo como hacen como todavía hacen. Es asustan. Y si era, dice mil y pico, no fueron, fueron como yo, como 20, 20, 20 mil, veinte mil. Como 20, 20 más de veinte mil. Mandamos más de 20.000. Mil. 20 20 mil. mil. Lo que pasa que ellos los que los que eh, digamos los que contabilizan son esos mil y pico mensajes porque nosotras enviamos a, a, a móviles de personas que trabajaban en empresas. En empresas como Baguanex, en empresas como la Empresa Eléctrica de Cuba, ¿entiendes? Y obviamente algún militante del partido tiene que haber recibido. Ahí todo el mundo recibió, porque además hicimos los envíos estratégicamente a todas las provincias de Cuba. Así mismo, así mismo que fue. mira la provincia, ¿te acuerdas? Sí, no, repartido. Y, y pensamos demográficamente, nosotros, nosotros estamos de verdad. Y sí, ahora. Horas y horas sin dormir, eso no es juego. Esto era, aparte, era una tecnología, como decís, arcaica. Estamos hablando de hace ocho años atrás. O sea, literalmente no es la tecnología de ahora. No, no hay un formulario, no existe el inteligencia artificial, no existe nada. Todo esto era a mano. Con eso, busca, busca como, y, y reparte, eran horas y horas y horas y horas. Uno se ríe porque uno lo disfrutó. Uno lo disfrutó, Liu. Yo también, yo también. Mira, quiero decirte que ahora que decías que no dormíamos, yo me acuerdo que a las 3 de la mañana estábamos en el balcón de mi casa todavía y mi mamá protestando porque no la dejaba dormir y nosotros la ahí pensando, que sí? y las, las llamadas? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? En el balcón yo me acuerdo y tu mamá hace como... Me llamo, me llamo, me llamo. ¿Verdad que sí, Dios mío? Mira. Dice ese se ve que recuerdo. Y dice Ander que Cubayama tiene que dar respuesta. Ander tiene todos los screens de Kubayama. Yo también, cuando yo también. Déjame, dame un segundito, que lo tengo aquí, me parece. Dame un segundito, dame un segundito, pero lo tengo aquí. Al Entonces, punto, al punto que tuvieron que cambiar la política. uno pues, sé, no que hace el, el canto en el pecho, ¿verdad? Sí, eh, ellos son tan descarados que, por supuesto, nos paralizan. Eh, no sé qué, porque son varios momentos de que estábamos intentando esa estrategia. Hicimos activismo hasta por revolico. No tuvimos una etapa que hicimos tiempo por revolicos porque había que buscar la manera de hablarle a cubano. Mira, les teníamos? quiero enseñar eh, esto para que ustedes vean a lo que él se estaba refiriendo, lo que tuvo el director de Texas, tuvo que, <laughs> que salir. Eh, mira, sí, no es. estas fueron es que de las de imágenes de, de lo, las cosas que utilizamos. ¿Ves? Mira, sí, esto fue el, el mensaje que, que, algunas muestras de mensaje que mandábamos. Eh, en los primeros, martes eh, 5 de junio de 2014. El gobierno invierte poco en producir comida, construir viviendas y transporte público, pero gasta millones en propaganda política. Exige lo tuyo, despierta. Número 487. de SMS enviado a Cuba, 487. Y <laughs> sí, porque además contabilizamos, nosotros somos muy serios en el activismo, contabilizábamos todos los datos ¿Sí? los que se podían mandar para que tener pruebas y para que otros se animaran claro, a hacerlo. Mira, 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 mira. mira, mira. mira. Mira, sí. va, a re, va a hablar el guerrero cubano de que está loco. Sí, señorita, mira, estos son, mira como enviaba por segundo, por segundo enviábamos una pila de mensajes, ¿eh? Y eh, a costo incluso cero, porque estos mensajes fue cuando eran, cuando eran Día de las Madres. Cuando no fue el Día de, la de las Madres, Madres. le metimos claro. el programa que nos hizo el muchacho, a, a que te mandamos un abrazo querido, Ariel de un Paco, que nos hizo eso, ¿ok? Y... Y le metimos, mira cuántos mensajes por segundo eh, sin costo, porque ellos habían puesto es? eso de por el día las madres los mensajes, los mensajes gratuitos. Tengo más cosas aquí, dame un segundito donde lo tengo. Perdón, eh, que, wow. aquí. Qué lindo. Sí, sí, fue muy linda esa época, la verdad. Annelis, sí, eh, los eh, diseños, por todo supuesto. Esto. Mira qué bueno este dice: ¿Por qué te suben el precio de la leche en polvo? Sabes que cada producto le aplican el 240% de impuestos en España solo el 21% exige tus derechos, despierta a, a 1051 CMS en ese momento, eso fue el, 9 de, el, 5 de, el 9, de mayo, 9 de mayo. El día 3, el día 3. Es que estuvimos días haciendo eso, era una campaña. Sí, era una, una campaña. fue una campaña fuerte y además íbamos publicando, ¿Qué? porque eh, fuimos tan transparentes que lo íbamos diciendo públicamente, o sea, íbamos diciendo, esto es lo que estamos haciendo, o sea, ellos nos sentaron ¿se por nosotros, por eso es que a lo mejor decían 1500 mensajes, porque eso fue lo que vieron. ¿Viste? Claro. Ah, tengo, mucha, tengo muchas cosas aquí y tengo lo, lo de Kubayama. Lo tengo aquí también, dame un segundito. Sí. Eh, Entonces, bueno, Kubayama, Kubayama, eh. por supuesto, porque todo lo hicimos a través de Kubayama, que era la que tenía la oferta. Entonces, por supuesto, meten el grito en el cielo y el, el grito en el cielo era no, mal uso, porque no había ninguna restricción en su política para hacer esto que hicimos. O sea, no estábamos haciendo nada que su política no eh, prohibiera. Cambiar claro, la política la, de hecho. Cl claro, al darse cuenta, nosotros hicimos una, hicimos un forcejeo, eh, nos quejamos porque obviamente el viso era político y en luego ha ido en Twitter, hicimos la pelea en Twitter. Y nada, conclusión, tuvieron, tuvieron que cambiar la política de ellos, la póliza. Mira, dice? escucha esto. Este ¡Ah! fue el email que nos mandaron. Ok. Eh... Eh, dice, es un placer saludarle. Hemos revisado su cuenta y vemos que aparece un acceso limitado en el sistema. Lo que ha ocurrido es que Cuba estaba bloqueando la entrega de SMS de nuestros proveedores por el contenido. De ahí que el proveedor nos ha señalado el origen de estos SMS y fuimos a parar a su cuenta. Además, hemos recibido reportes que existen fotos de Twitter donde aparecen cuentas de Cuba y Ama con contenido político. Algo ahí que está. Cuba está bloqueando desde hace tiempo, como todos sabemos. De ahí que no podemos permitir que se afecte la estabilidad del servicio para todos nuestros clientes que utilizan los SMS como medio de comunicación con sus familiares y amigos. Tengan buenas noches. Entonces, eh, esto. La, el, la, la. Ok, solo mire esto para que no diga más que nos bloquearon por spam. Porque esto fue lo que nos habían puesto en, en Twitter cuando los encaramos públicamente. Nos dijeron que nos habían bloqueado por spam. Y no, nos bloquearon por el contenido político. Y ahí lo reconocen. Y ahí y lo reconocen. Y, y hay un detalle, no voy a hablar de esto, pero mira, salió y no importa, es mejor, porque esto es, cuando cuando, cuando esto salió y cuando hicimos las peleas, los alcances eran mucho menos que los, y teníamos alcance, porque nosotros estuvimos muy fuerte en Twitter, fuimos trending top en Twitter, hemos sí. estado en todas las épocas. Eh, pero aún así, no se puede comparar el alcance que hoy tenemos. Y es muy lindo en el sentido de justicia poder sacarlo ahora a colación y volver. A mencionar este nivel de descaro y cómo una vez más Cuba llama, eh, se presta usa a la familia. Sí. Y esto es una técnica de todas estas empresas. Y ahora vamos a volver a, 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 a la al tema médico porque es lo más grave. Eh, es la misma técnica, el chantaje emocional con la familia. Mira, ustedes qué malas son, qué malas son, que están eh, acabando con Afectando. la posibilidad de que los cubanos se comuniquen con su familia. Ustedes son una desarmada pero no, desarmados son ustedes que lucran con el dolor del pueblo. Mira ahora. Ahí esto. voy. Ahí voy. Que tanto que nos acusan a los youtubers que por denunciar la situación de los presos políticos, denunciar los abusos, denunciar el descaro del régimen, nos, nos acusan de que nosotros lucramos con el dolor del pueblo cubano. No, esto es lucrar con el dolor del pueblo cubano. Esto es tener un monopolio. Esto es además hacer un, eh, un rejuego para burlar el embargo. Porque Amazon no tiene permiso para operar en Cuba, Cubayama. Amazon no tiene permiso para operar en Cuba, y entonces ellos hacen eh, este anuncio y dicen que como parte de las celebraciones por sus 13 años, eh, Cubayama sigue buscando nuevas alternativas para envío a Cuba y recientemente ha estrenado una novedosa propuesta desde el sitio web de Cubayama. Ahora podrás realizar compras en Amazon Estados Unidos que serán recibidas en cualquier provincia en Cuba, incluido el municipio especial de la Juventud. De esta manera, la empresa hace llegar los productos del líder mundial de comercio electrónico presente en el mercado internacional hace más de 25 años a los cubanos que residen en la isla. Al ceder este servicio desde la web Cubayama es muy sencillo y prácticamente intuitivo. Bastará con ingresar en Cubayama Envíos y elegir comprar en Amazon eh, para Cuba. Esto es una burla al bloqueo, al bloqueo, al embargo. Sí, claro. Esto es una burla al embargo y esto es lucrar con el dolor después los cubanos y además beneficiar a la dictadura porque Cubayama sabes que tienes que pagar a la dictadura para pasar esa mercancía esa mercancía es mentira que va a pasar sin tocar a la dictadura sin beneficiar a la dictadura de hecho los primeros que van a comprar en Amazon son los dictadores los primeros claro. que tienen para gastarse 200 dólares en cualquier cosa, 20 dólares para gastarse en un disco, en un... hace disco volador, vaya, para que tú tengas una idea. Son los dictadores y los hijos de los comunistas y los hijos de los generales, porque tú me vas a decir, si hay personas que no tienen ni para comprarse medio pollo, o una licencia... Va a tener para eso. Va a tener claro. para entrar en Cubayama. Entonces ahora, todos nosotros y toda la gente que ha salido de Cuba, va a ir a, a Cubayama a comprar de Amazon para mandar para Cuba. Y ustedes van a cobrar por eso y le van a pagar la dictadura con eso. No, no, es, es muy retorcido. A mí me ha parecido extremadamente retorcido ese anuncio. De las cosas más retorcidas que ellos han hecho, la verdad. Y mira, y además esto es muy interesante. Si ahora se dedican a patria y vida y esa empresa. De verdad que se puede ser tan descarado. Aquí tenemos otro punto. Que eso, eso, todo ese punto lo vimos con todo el explote de BIS y de que Pedro Calvo y Malangue puesto vianda. Uh -huh. es que no podemos encaduzarnos porque se pare cualquiera a decir que es que si, Patri vida. No, 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 Patri vida mudo. Dime, dime Patri vida sin decir que le dices Patri vida, como dicen los memes. ¿Sabes cómo se dice? Actuando coherentemente como debe ser. Me encanta. No eso. me lo grites. No me lo grites. Yo no quiero que me lo no lo pongas en un post. Ay, vamos dime, a hacer un challenge. Vamos a hacer un challenge. Demuéstrame que eres Patri vida sin decir Patri vida. Performance. Cuesta. Protesta. Uh, cartel es la verdad con la realidad entiende no con el descaro quiero decirte que eh, ellos yo tuve otro problema con cubayama después hace poco con, y con cibercuba sí. eh, tengo que buscar después eso porque ellos me mandaron un email y trataron de que yo quitara de despierta cuba algo que yo había publicado que había dicho que ellos tenían un vínculo con, con, con el castrismo y ellos querían que yo quitara eso, me amenazaron Ernesto Morales me amenazó en nombre de Cuba también, yo tuve un gran problema con ellos y por eso rompí completamente con Cuba porque eh, ellos me, me, me amenazaron incluso con demandarme, con de todo, para que yo quitara eso, y yo decidí que no lo iba a quitar así de sencillo, después al final despierta Cuba completo eh, como, como portal, ya sí. no existe ahora es Patriota Post pero eh, fue, fue un problema serio y ellos me enviaron más correos también eh, intentando eh, intimidarme. Y, 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 lo, y los mensajes, Ernesto, no te puedo, no te puedo explicar la, la cantidad de barbaridades que me dijo. Imagínate si me dijo barbaridades Ernesto Morales, que él, yo le dije a él, Ernesto, yo no te voy a contestar más nada a lo que tú me estás diciendo. Qué triste papel el que te ha tocado, mi hermano, de que tú me estés amenazando a mí. Eh, para que yo quite una cosa que yo escribí, tú siendo periodista de carrera. Estás censurándome e eh, intimidándome como mujer. Incluso me, eh, me dijo cosas bien. Sí, ¿verdad? el es un fresco, claro, el es un fresco. Y tú sabes, imagínate las cosas que me habrá dicho que yo le dije, mira, enséñale a tu mujer esto que tú me has escrito, a Susana. Enséñaselo. Y si ella le parece bien, yo me cago en la boca. Para que ella te diga qué le parece esto que tú me has escrito a mí. Ya no me escribió más nada. Yo tengo las capturas de eso por ahí. Me imagino. Tengo las capturas qué de eso. Fuerte, por qué ahí. Fuerte. Bueno, en conclusión, no han dejado de ser todos una... Eh, eh? Sí, niegan y niegan que no tienen ningún contacto con la dictadura, pero a ver, eh, todas todo eh, las pistas, los indicios están ahí. ¿Tú me entiendes? Porque no hay otra manera de que tú todas esas remolachas, melcocha, eh, con qué sé yo para que tú hagas eso con Amazon y aparte es muy es muy es muy triste y y me vale más que lo vendas como una oportunidad, como una opción como una forma de aliviar el dolor del pueblo cubano esas no son formas de aliviar el pueblo cubano alimentar al coprime al no es aliviar el pueblo cubano no. de verdad que no y ya basta ya de que nos los quieran vender en nombre de la familia y que nos los quieran vender como algo bueno y que los malos somos nosotros no 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 son unos descarados porque aquí detrás de todo esto lo único que hay es dinero, 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 dinero y es de verdad. Es de verdad. De miles, mira, de miles, de miles, de miles, de miles, de miles de dólares. ¿okay? Mira, ¿quién no va a poder comprar esto? Mira. ¿Quién no va a poder comprar nada de Amazon? Eh, la diócesis de, diócesis de Santa Clara eh, publicó esto eh, que me parece maravilloso. Unos jóvenes, jóvenes, pero al mismo tiempo muy triste jóvenes salesianos llevan la caridad por las calles de Santa Clara. La caridad se expresa en acciones concretas y por tanto en el... En el en el triduo de Don Bosco era necesario salir al encuentro de los más necesitados, a decir del diácono salesiano Michael Gómez con esta máxima cristiana e iluminados por la palabra de Dios. Una vez más los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen caminaron las calles del centro de la ciudad de Santa Clara, dando un poco de sí mismos a los más desposeídos, porque tuve hambre y me diste de comer, vengan benditos de mi Padre. Así eh, hicieron. Mira, estos son los los eh, homeless, los sin casa de Santa Clara. Estas son las personas que no van a poder comprar nada, en ninguna parte. Ni siquiera pueden comprar en, en un agromercado en Cuba, a como, como están los precios. No, no, y ni siquiera tienen asistencia social de ningún tipo. Ni asistencia médica ¿Tienen? tampoco ni asistencia médica de ningún tipo, ni van a poder alquilar al Tatamaenía, ni a la otra empresa, ni a la otra empresa, ni nada. Porque sí, hay homeless acá, aquí los homeless tienen un sistema social robusto, de punta a cabo, tienen todo tipo de fustán, tienen casa shelter, tienen medicina, pasan primero que tú en cualquier hospital público, eh, yo lo decía el otro día en el Jackson, todos ellos pasan primero. Eh, que cualquiera de nosotros con seguro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Eso es así. Entonces, esas personas sí están desprotegidas. Y además sí que están, están vulnerables. Estaba eh, en la piña el otro día hablando de, de los eso. hombres de Estados Unidos. Por eso, lo, por eso lo traje a colación. Exacto. Estaba hablando de los hombres en Estados Unidos. Y estas personas no tienen familiar en, en, en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo para contratar los servicios de tata manía para que eh, conecten con una empresa aquí que se llama, uh, lo tengo aquí, la empresa, porque además tengo todo, la <laughs> eh, empresa en Estados Unidos, en Miami específicamente, que eh, hace la conexión con Tatamanía, Tatamanía le vende el servicio, es decir, eh, Miami vende, la vende el servicio uh -huh. aquí y Tatamanía lo ejecuta en Cuba. Servicio médico pagado. ¿Ok? Quiero que. Eh, aquí tengo Tatamanía. Y ahora voy a buscar la otra, sí. mira. Sí, dice. Más o menos lo que está diciendo este artículo de Diario de Cuba. Como tú dices, para poner en contexto. Dice uh -huh. así: Se acaban de conceder la autorización a una pyme. Eh, se llama Tatamanía. Para que médicos, enfermeras y terapeutas monten un negocio privado de ancianos. Eh, tampoco La Habana ha reaccionado hostilmente. El anuncio de un negocio privado que es el Oros Intel Care Solutions, que es este el que tenemos que es el que salió en septiembre para proveer servicios de telemedicina en territorio cubano desde los Estados Unidos, donde la diáspora pagará. La atención médica de sus familiares y amigos. ¿A qué se debe, dice el artículo, la, eh, la silenciosa tolerancia sobre esos hechos mientras se consignan nuevas y más estrictas medidas contra la salida al exterior de médicos y enfermeras del sistema público de salud? Entonces, luego va a hablar de, de un, un, un texto, un, un ensayo, una investigación de Cuba, siglo XXI donde bueno eh, ya sabemos que ellos también están eh, apostando con la proyección el saber proyectivo de que Cuba se va a convertir en un sistema económico de, como un estado mafioso al estilo ruso no con una serie de oligarcas. Entonces, bueno, más o menos creo que eso es lo que va ahí lo que va diciendo, dice que Cuba procedería a una reforma general de su sistema económico bajo asesoría y supervisión de Moscú. Dice que si bien eso es preocupante, ya era motivo que si eso ya era preocupante y era motivo de que tú lo que estabas Sucediendo en el como sistema de salud cubano, antes de hacer este anuncio, como que esto es más preocupante, más o menos va diciendo. Luego eh, va mencionando una serie de cifras, Luis, de la debacle, como tal. Dice, ver, dice sí. como que dice que en Cuba el número de hospitales va a, va a decrecer entre el 8 y el 21, entre el 22%, mientras que las inversiones en los hoteles de lujo, bueno, se dispararon. Y estoy buscando un poco más para acá a ver qué es lo que dice, si dice algo más sobre este tipo de, de, de empresas como tal ahora, para que nos comente exactamente sobre Tata Miami y la otra empresa. Pero no, más o menos va cerrando con que si va a mejorar este tipo de, de, de el sistema de salud con este tipo de modelos rusos, pues por supuesto la apuesta de ello es que no, porque dice difícilmente. Va a mejorar, ya que no, no debe objetarse a la posibilidad de que sea un sector de salud, de sector privado de salud, pero no a la rusa, de modo que caiga, eh, que caiga el sistema público y que se privilegie los amigos de la oligarquía, ¿verdad? Que con permisos, con, que con permisos monten este tipo de negocios, eh, bueno, de medicina privada. Y yo sí. agregaría, y agregamos por acá, de que va a recaer todo sobre los hombros de, él, de nosotros, de los exiliados. Y luego viene esto. ¿Cachán? Una empresa con sede en Miami vende servicios de salud para cubanos de la isla en medio de la crisis sanitaria. Una trabajadora de la entidad aseguró a Diario de Cuba que no tienen ningún tipo de relación con el gobierno de la isla. No sé cómo. Una empresa llamada Horus Intel Care Solutions INC, fundada en 2019 en la ciudad de Miami, puso a disposición de los cubanos residentes en Cuba una serie de ofertas de salud, en medio de la crisis sanitaria que vive la población. Vamos a entrar aquí a ver cuáles son las ofertas de salud. Esta es la página no. de la empresa, Horus Intel, Intel uh, IntelliCare Solutions, dice, monitoreo de pacientes remotos y medicinas para Cuba. Ahora tu familia en Cuba puede disfrutar de los beneficios de soporte médico desde lejos. In, no importa dónde estés, Horus IntelliCare Solutions se encarga de hacer realidad ese deseo. Muchas de las condiciones médicas crónicas requieren de un continuo y sostenido suministro de Impóstate. medicinas y otros insumos para mantener estable al paciente y evitar complicaciones. Nosotros, basados en su plan médico original y siguiendo las recomendaciones del último manual terapéutico de medicina interna de Cuba publicado en 2016, garantizaremos que eso ocurra. Su familia o, fami o, o amigos recibirá sus medicinas continuamente. Además, su familiar recibirá un kit para mantenerse monitoreado remotamente todo el día, los siete días de la semana. Si nuestro team encuentra que los parámetros están fuera de control, su médico de familia en Cuba y usted reciben una alerta inmediatamente del problema. Con su consentimiento, su familiar puede permitirle el acceso a una aplicación instalada en su móvil que lo mantendrá informado de todo lo que va aconteciendo. Bien simple, un paciente informado es más saludable. Es muy curioso que ellos digan que no tiene nada que ver con la dictadura, pero se van a conectar con el médico de familia de la persona y le van a mandar un mensaje inmediatamente cuando tenga algún problema eh, en el monitoreo, el paciente. ¿Cómo funciona? Su familiar o amigo se comunica con nosotros y realiza la admisión del paciente. Es el garante, o sea, el que paga. Este primer contacto es de extraordinaria importancia, pues además de los datos demográficos, se recoge información vital como condiciones médicas, datos del médico primario en Cuba y los medicamentos corrientes que se documentarán también basado en el plan seleccionado como recomendación por nuestro equipo técnico de salud que incluye los medicamentos dependiendo de las condiciones clínicas críticas del paciente. El garante tomará la decisión final que determinará el plan de pago. Ver listas de planes más abajo. Listas de planes. Eh, aquí tengo. Horus uh -huh. Plus, monitoreo del paciente y materiales de educación y encuentro virtual a través de telemedicina y cinco medicamentos. Horus Ultra. Monitoreo del paciente, materiales de educación, dos encuentros virtuales a través de telemedicina y ocho medicamentos. Y Horus Elite o Elite, Horus Elite, que es monitoreo del paciente, material de educación, tres encuentros virtuales a través de telemedicina y diez medicamentos, incluyendo plan de cuidado personalizado y detallado. Para la información de precios o detalles adicionales, por favor, contáctenos utilizando la información siguiente uno de nuestros representantes le asesorará durante el proceso o si desea puede registrar su información cliqueando aquí. Este es el teléfono que tienen ellos, 305-740-1916 y aunque yo encontré el médico que ahora se lo voy a mostrar y todo, vamos a llamar a este un momentito.